Además, discúlpame, ¿no? Antes de eso, además tuvo los talleres que tuvieron a lo largo del año, tuvieron su muestra también, ya dos veces creo que tuvieron su muestra. Sí, hablas de la muestra de carga positiva. Exactamente, gracias. Sí, esa es otra de, digamos, de las instancias que, bueno, se tratan de generar para poder. Por ahí, mira, me voy un cachito atrás y ahora vuelvo con esto de la muestra oferta Guarda que está la educativa. pared, Sí. No, digamos, mientras Claudio hablaba y en esta historia así del área de gestión educativa, dentro de la Subsecretaría de Cultura y Educación, también surge esto de la ciudad educadora, ¿no? Que bueno, se empezó a trabajar de a poco y que el año pasado, para abril más o menos, es que él ingresa, ya lo hemos hablado, pero bueno, está bueno nombrarlo en este marco, a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Y bueno, reconociéndose como una ciudad educadora, es que él, con todo este potencial y con todas estas estrategias que venimos nombrando, y que bueno, en ese marco es que existe este servicio de información educativa municipal, porque es una de las características de una ciudad que quiere ser educadora, de poder poner toda la información a disposición de la gente en cuanto a los temas educativos. Y entre esto también responder a los intereses, no solamente lo que uno considera, sino bueno, escuchar a la gente y en función de eso poder generar las propuestas. Y bueno, una de estas instancias, digamos, para poder decidir es que se intenta y que ya se realizó dos veces la muestra de ofertas educativas no formales, que bueno, que tiene esa finalidad de generar un espacio donde, además de que las personas puedan encontrarse con las ofertas, distintas ofertas que hay en la comunidad, poder saber también qué intereses tienen y que por ahí no se ven reflejados para que después la subsecretaría pueda proponerlos o, bueno, buscar esa temática específica, ¿no, Claudio? Sí, eso es claro y clave también. Pero por ahí ponerlo en estas palabras, digamos, la gente que tenga saberes, que tenga inquietudes, que tenga propuestas, que se acerque a la subsecretaría. Hay distintas etapas, es muy amplio el abanico por ahí de que en el área de cultura y en el área de educación que estamos trabajando, hemos crecido por suerte mucho, creo que nos sigue faltando crecer, siguen faltándose espacios para el desarrollo cultural y educativo en la ciudad, estamos trabajando en ese sentido, pero que se acerquen con la propuesta, van a ser escuchados, van a ser tenidos en cuenta, se van a analizar y bueno, y veremos si las podemos poner en marcha, ¿no? En algún momento. Después hay etapas o periodos donde son para salir con los talleres que comienzan en marzo o abril, las inscripciones tienen sus tiempos, pero por ahí alguien que no tenemos que o que elabore un proyecto que puede concluirlo, que se acerque, que en realidad una de las funciones que tenemos desde la subsecretaría es digamos, tratar de más allá de brindar un servicio en muchos aspectos, como en algunas entidades educativas, prestar sonido, acompañar a otras organizaciones de la comunidad en el desarrollo de sus propios proyectos, a través de un auspicio, acompañando con los afiches, algunos prestándole algún equipo ahí que vienen a las 10 de la noche a pedir una consola por ahí para poder grabar. No, pero bueno, eso, digamos, ese es el espíritu de la Subsecretaría de Cultura y Educación, digamos, tratar de estar cerca de la demanda de la comunidad. Y bueno, y a través de también organizarla. Hay muchos saberes en nuestra ciudad y por ahí hay mucha gente que no está enterado que por ahí quiero aprender a tocar la armónica y en el barrio Tal vez Seferino, lo tiene de vecino, sí, ¿no? digamos, y este es el espíritu de el Servicio de Información Educativa Municipal, digamos, y este es el espíritu de la ciudad educadora, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, sí, no sé bien por dónde se ha ido.